Somos de acá, somos de acá. Somos argentinos sin domesticar. Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera desteñida de los locos sin atar. Y le damos palos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad. Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular. Somos argentinos luchando contra molinos, sangrando por un siglo mal vendido, mal parido, por espejos de colores, por payasos y traidores que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones. Hola, 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 ¿cómo les va? Realmente es un placer, como decimos siempre, un honor estar compartiendo este programa. Somos de acá, aquí por Catch Televisión, el canal 5 de la ciudad de Colón, y donde realmente agradecemos siempre a todos los amigos, a los vecinos, a la gente que nos escribe y que, bueno, por supuesto, yo siempre digo, ¿no?, que son partes del programa y que te van acercando por allí personas. Una de ellas es el amigo que tengo aquí a mi derecha, que ya voy a pasar a presentarlo, porque vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Él es enfermero ya casi 2 décadas en el Hospital San Benjamín. Ya lo están sacando, ¿no? Sí. Y si lo toman por esta cámara, ahora lo toman por esta. Sí. Darío Róbalo. Amigo. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, la gente te va acercando nombres y uno va por allí también. Porque no solamente por ahí vamos a hablar de la parte tuya profesional, digamos, que venías ejerciendo en el hospital desde hace 20 años, sino también un poco de lo que fue la infancia. Hoy que vos tenés apenita unos años más que nosotros, que Pato, que Guillermo, bueno, de quienes habla, contarle un poco también a los chicos, porque a veces cuando nos sentamos a hablar, o también la gente te dice, Darío tiene cada anécdotas, ¿cómo fue, primero, cómo fue tu infancia, Darío? Linda, humilde, pero en el... Bien entendida la palabra humilde, ¿viste? Porque teníamos, no nos faltaba nada. Y con lo poco que teníamos éramos felices. Por lo menos la infancia mía fue muy, muy... Contame los viejos. ¿Nacidos? ¿Acá en la ciudad de Colón? Mi vieja de cerca de Pedernal. ¿De Pedernal? Sí, de un paraje, del sexto, algo así. ¿Del sexto distrito? Como sí. Mucha gente del sexto distrito vino acá a la ciudad de Colón. Sí. ¿Tu papá? No, mi viejo de la isla Talavera. ¿Cómo llegan a Colón? Mi viejo porque estaba en el tema del ferrocarril y el telégrafo. Él fue medio encargado de esa parte y en esa época se hacían traslados, ¿viste? O sea, como el ejército trasladaba, que yo era medio dependiente de él. Y lo que hacían era, por ejemplo, estaba un tiempo acá, un tiempo lo mandaban a otra ciudad, y de hecho que nació mis hermanos, uno nació mi hermana en Corrientes, mi hermano en Concordia, mi otro hermano y yo acá en Colón. ¿Cuántos hermanos son en total? 4. 3 varones, me acuerdo, y la mujer. Uno fallecido. ¿Cómo era mi amigo fallecido? Era Raúl. Raúl, el Toto le decía. El del medio, de los claro, varones. Que me seguía a mí en... Bueno, ese era el hijado de mi mamá. Claro, sí. Ese era el hijado de mi mamá, sí. Bueno, pero digo, nací, nos criamos ahí en el barrio. 2-3 cuadras de... Barrio que realmente por allí nos vio crecer, nos fue formando. Totalmente. Decía vos, ¿no? Una niñez humilde, no nos faltaba nada porque nuestros viejos laburaban. Laburaban, ¿no? Pero la fuimos llevando, peloteando, no había lo que hay ahora, no había internet, no había YouTube, no había PlayStation que había salido, no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada. Pero, ¿te acordás de lo que jugabas cuando eras chico? Sí, cómo no, pero me acuerdo, pienso que por mi infancia, justamente porque fue buena, me acuerdo de muchas cosas. Y sí, los juegos que teníamos en esa época, que hoy en día realmente los chicos, vos te imaginás con 2 hermanos mayores que yo, que siempre miraba hacia arriba y lo que ellos hacían, y, o sea, lo que ellos hacían para mí era todo lo que yo podía ir tomando para poder... ¿El Toto el más grande, el Toto el del medio, el más grande, cómo se llamaba? Omar. El Omar. Eh,
hacer el carrito con los rulemanes, los karting. Con los karting hacíamos esos filtros del avión, los rulemanes. Después los potreros, que viste que estaba lleno de potreros, en esa época había terrenos por todo. Sí, pero varios. Ahí enfrente de lo del Torito, ¿te acuerdas? También jugábamos allí. Y al lado de la misma de casa. Y al otro lado ahí pegado también. Claro, y después otro de la vuelta de los hoteles, ahí también. Bueno, ahí sí que nos tiramos todo el barrio, fuimos ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, después toda esa parte de jugar a la bolita en la temporada de la bolilla, después remontar barrilete en la temporada, viste que era por temporada, ¿te acuerdas? Eran modas, la figurita, todo ese tipo de cosas, toda la verdad que re bien. Había que conseguirla difícil, ¿no? Yo creo que dos veces me tuve la suerte y la posibilidad de llenar dos álbumes, ¿no? Y me acuerdo que eran dos pelotas, había ganado una vez y creo que el otro álbum que había llenado una bicicleta. Sí, me acuerdo de la pelota, yo también con mis hermanos llenamos uno que, mirá, lo que uno se acuerda, ¿no? Hasta me acuerdo la figurita que conseguí, ¿cuál es la que conseguí para ¿cuál? Poder sumar la palabra? Las dos S de la palabra Newell's Old Boys. Ah, para el fútbol. Para sumar la palabra, claro. Y las S eran re difícil. Yo me acuerdo que en el álbum también de animales me faltaba el perro, el alsaciano, que espero nunca más vi, el perro, la raza alsaciano. Era un álbum del alsaciano y lo tenía Perico Miranda, Pancho Miranda. Y fui y se la cambié por 20 o 40 figuritas, me acuerdo, y llenamos el álbum. Un compañero que iba a la escuela de Santa Gadel, Coco López. Era también ahí del barrio y se mirá que Pancho la tiene, las figuritas. Y fuimos y la cambiamos por 20. Lo mío fue gracioso, porque llegando a la escuela, yo a la escuela Paso, donde fui hice mi primaria, llegando a la escuela, mis hermanos me han dado un montón de figuritas para que las cambie. Ellos me dijeron, si las conseguís, cambiarla. Nunca me dijeron cambiarla por una, por dos, por pita, que la difícil cambiar. Y yo cuando vi que tenía las dos, es el chivo Paganini, creo que era el que las tenía. La cuestión es que yo agarro, cuando veo que las tenía, le ofrecí todo lo que tenía en la mano, qué inocencia, todas las figuritas que yo tenía. Se las ofrecí todas y iba a llenar el álbum con mis hermanos. Sí, y eso hicimos. Pero la alegría que tenía yo cuando regresaba de la escuela, olvidate, imagínate. Qué cosa. Me sentía el héroe de la familia en ese momento. Qué cosa linda, ¿no? Y con eso éramos felices. Amigo, ¿te acordás también que en nuestra época, después ya vamos a estar hablando de la escuela y bueno, todo, pero ¿te acordás de la época cuando éramos chicos, los personajes que había en Colón? ¿Te acordás? Sí, eso es increíble. Yo, ¿cuántas cosas que nosotros influía en el diario vivir? Si nos sentábamos en la siesta, ¿quién iba a pasar la siesta para cargarlo, para tirarle tierra? ¿Te acordás? Sí. Cuando cruzábamos por el chinche, cuando nosotros decíamos ahí en el barrio, me acuerdo, viste que yo vivía enfrente de la Ovilla, ¿no te acordás de esa parte? Sí, que era. Estaba el peluquero, el hombre que era. Yo me acordaba. Nos sentábamos en esa, tenían esas puertas con la escalerita. Sí. Y bueno, ahí esperábamos que pase. Por ejemplo, yo me acuerdo de uno que era merengue, que andaba con un canasto. Mandarina, maní, cabeza blanca, por eso parecían merengue, por eso. Los pocos pelos que tenían estaban muy blancos, así como mi barba, más o menos. Berengue, pero estaba, me acuerdo que se juntaban acá en la esquina del sanatorio. Estaba Mencho también, ¿te acuerdas? Mencho medio... Cirilo, que también el otro día estaba preguntando, Mencho Cirilo, que andaba también, y eso, no molestaba, era un hombre muy Al revés, siempre andaba como así, como ando yo día Alberto, un poco. Una cosa como Alberto. Alberto ahora está más pasivo, porque antes era un poco también, más También, le daba por correr y todo eso. Ahora está más grandecito. Pero había varios, después estaba Calá, cuando salíamos de la escuela. Bujía Calá, ahora decíamos Bujía Calá y se enojaba. Y se entregaba con ah, 15 por día. Sí. Bueno. Había muchos personajes en esa época. Yo me acuerdo de Goyo, de Merengue que nombraste, y Maneco Sosa, que Maneco. Estaban acá en la esquina, ahí enfrente de lo del Freddy Poggi. Ahí por la calle Rey. Maneco y su comparsa, ¿te acordás? Maneco era uno de los íconos del carnaval colonense, que venía con esas murgas de Paysandú, a veces con los charoles. Qué espíritu, porque era un hombre grande, ya me acuerdo. Y... Bueno, eso, ¿no? El espíritu que tenía, porque el hombre salía y divertía, él se divertía y divertía a la gente. Y siempre estaba, ¿te acordás? Pendiente de que no iba a salir, no va a salir Maneco, viste, me amenazaba que no iba a salir. Porque hacía competencia con la gente de acá de la zona de sanatorio, ¿no? Con la gente de Correntillo, la competencia. En el Correntillo estaban los petiteros del Polo y Ricardo Urzón. Y más acá abajo de mi amigo Gorrón da Silva y René da Silva, los petiteros, ¿te acordás? Ahí sí, de los Mancini. Claro. Estaban los petiteros y los pica-pica acá. Los petiteros del Correntillo y los pica-pica del sanatorio más abajo. Yo estaba ahí en los roncadores en la zona de defensores. Los roncadores del Boulevard. Qué memoria. Por eso digo, yo la viví muy bien, gracias a Dios. Yo a veces escucho gente, digo la verdad, en cualquier índole social, que siempre te cuentan algunas cosas realmente tristes, dolorosas de la infancia. Pues es que yo, gracias a Dios, no puedo enumerar una que digo, me marcó. Mi vieja falleció ahora ya, era grande, mi hermano también, yo era grande. O sea, no, de ese tipo de cosas. Y la falta de mi abuela fue que yo tenía, creo que 13 años ya. Entonces, de mi infancia, pero vos sabés que yo no puedo decir nada que me haya hecho mal o que me haya traumado, ¿me entendés? La verdad es que la viví. Después la otra, ir a pescar. Cortamos para el lado de la escuela Granja, por el medio del campo, caminando. ¿Qué otro campo? ¿Te acordás de todo campo?
de Defensores para allá era. Eso te iba a decir, del Boulevard ahí dice Sanguinete, Lucilo González, Lucilo González. Ya está. Campo. Ya, ahí empezamos a cortar campo, juntábamos piedras por ahí. Nos corrían de la naranja, nos robábamos naranja. De la naranja, te sacaban corriendo. Mirá dónde íbamos, íbamos a bajar, Camatile, Chiguaro, sí, todas esas cosas también. Fíjate, obvio. Qué bárbaro. Darío, bueno, hablamos, vamos a seguir con, también con toda esta vivencia, este bagaje cultural, ¿no? Si se puede llamar así. La gente se va a reír. ¿Qué escuela, ¿a qué escuela fuiste? A La Paz, me decía. La Paz. ¿Te acordás de las maestras, de los compañeros? Sí, cómo no. Me acuerdo. Pero nombraste hoy al Chico Paganini, ¿te acuerdas de algunos otros que están todos esperando? Pero ese, sí, era el Chico mayor que yo, ¿eh? Chico más grande. Capaz que ni se acuerda de mí, obviamente, capaz de mis hermanos. Sí, claro, se acuerda. Mucha gente me asoció a mí siempre con mis hermanos, porque él era el menor, ¿viste? O así pasa, por ejemplo, ahora con mis hijos, que mucha gente dice, vos sos el papá de Nico y de Lucas. Sí, claro, al revés, porque son, sí. Claro, ¿me entendés? No, respecto a lo que vos me decís, vos sabés que yo me acuerdo, mi maestra de primer grado, la de segundo, la de tercero. ¿Quién fue la de primero? La Totorica, la señora Totorica. Creo que era la mamá de Ricardo. La mamá de Ricardo. Puede ser que sea la mamá de Ricardo. Sí, 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 dado el parque. ¿La maestra de segundo, la verdad? La de segundo, me parece que fue la mamá de Lalo, Argentina Cañete. Ella me dio el séptimo. O en tercero, vos sabés que ahí estoy medio en la duda. Me las acuerdo bien, por ahí de pronto, en qué grado, pero... No, la maestra Pagani fue en segundo. Ajá. La maestra el segundo me dio también la señora Pagani. Ella segundo, y la mamá de Lalo, mi gran amigo tercero, de hoy en día. Tercero. Ese otro personaje también. En cuarto, Pacot, una señora Pacot, que era muy seria, una rubia, que después me enteré que estaba en Buenos Aires, que había fallecido. Y en quinto, no me acuerdo bien, si era Frey, creo que era el apellido, puede ser. En quinto. ¿Vivo a la mañana o a la tarde? A la mañana. A la tarde. ¿A la tarde? Sí, después pasé la mañana con el sexto y el séptimo. Ah, sí, el séptimo a la mañana en esa época. Sí. No, cuántas cosas. Y vos hablabas de, bueno, por ahí de juntarse con los amigos, ya empezaban los asaltos, ¿te acuerdas que íbamos a los asaltos? Sí. Había que llevar para comer. Era vivo, era el de pasar música, me acuerdo, bueno, con Sergio Espósito éramos los que pasábamos con música. Sergio Espósito. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Bueno. ¿Cómo sobrevivimos? Yo te presenté a un amigo, a ver si en esa época no había tanta posibilidad como hay ahora, pero viste que ahora, antes le considerábamos nuestra familia, ¿cierto? Pero en este programa, una de las patas fundamentales, que ya está arraigado en su modo acá, es el chef. Te lo voy a presentar. Muy bien. Adelante, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Mucho gusto. Encantado. Upa, mire usted. Qué color. ¿Cómo estás, Javi? Me detuve mirando esto. Gracias, muy amable. ¿Cómo Darío Róbalo? No, siempre con... ¿Lo has sentido nombrar? No, pero no. Sí, no. Gracias. Un amigo. Bueno, cuénteme cómo vas a agasajar a este enfermero aquí de la ciudad. Bienvenido. Gracias, muy amable. Hoy tenemos algo. La entradita es bastante del norte. ¿Dónde? Ahora le voy a contar. Cuénteme. Bueno, de entrada tenemos unos muffins de quinoa. Muffin de quinoa con un toquecito de brusqueta de jamón crudo, ¿sí? Y arriba un poquito de nueces con un poquito de casancret, de quesito. Esto lo comíamos los asaltos. Algo sano, tranquilo, qué lindo, ligero, así que. Y bueno, con un colchoncito de puré de berenjena. Ah, eso te apuntaron. Puré de berenjena en albahaca, con albahaca. Así que esa es la tonalidad verde que... Esta es la entrada, ¿no? Viene el plato principal. Esa es la entradita que le va. Bueno, el plato principal, tenemos algo norteño. Un amigo mío me vino a ayudar a cocinar. ¿Quién? A enseñarme. ¿Quién? Jorge Benítez, un saludo para el papá. ¡Gárgamel! Un saludo al papá, que siempre nos mira. ¿Sí? A usted, a nosotros. Amigo. Saludo ahí, don Benítez. Bueno. Tamales y humita, pero típico de Salta. Así que ese vamos a tener el próximo bloque. Sí, tamales y humita. Sí, sí, sí. Upa. Y en el tercer bloque, el postre, saludo a Oscar. Oscarcito, que claro, dejó acá saludo. Acá cerquita está Oscarcito. Lo veo poco porque tiene poco tiempo, pero lo veo. Poco así tiempo. Que, bueno, el amigo de las perlas. El amigo de las perlas. Para el postre de acá de nosotros. Así que, bueno, un agradecimiento para siempre para todos los auspiciantes y bueno. Saludos para mi amigo Jorgito allí en la cocina. ¿Sabe por qué digo Gargamel? Él, dígame, en la década del 80, principios de los 90, creo que era, estaba el dibujito Gargamel. ¿Te acuerdas de Gargamel, sí, el gato? Bueno. Y este hombre hizo un diseño tan lindo en los corsos, creo que fue el primer premio. ¿Por personaje? Y le quedó Gargamel, así que mándale saludos al amigo. Ah, saludos. Ahora, esperamos otra por acá. Bueno, Carly. Hasta el próximo. Gracias. Hasta el próximo bloque. Vamos a esperar el plato principal. ¿Vio, Darío? Esto es la entrada, nada más. Por eso digo, esto no haciendo conmigo como los asaltos, ¿no? No, muy difícil. ¿Te acuerdas los asaltos? La comida la llevaban las mujeres, pizza, empanadas. Nosotros llevamos para tomar. Sí, 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 la típica era. Y vos sabés que nosotros me acuerdo que la ingeniábamos con Gustavo Gerfo, Chuleto Glengui, esa generación. Claro. Nosotros éramos bomberos.
Y siempre, como éramos, íbamos a los incendios, por ahí encontramos todos esos tarros, y Gustavo nos pedía todos esos tarros, los pintábamos con sintético negro y le poníamos los focos de colores. Claro, exactamente. ¿Te acuerdas que hacíamos eso? Sí, cómo no. Y bueno, y encontrábamos espejo roto y tratábamos de imitar esos globos para que hacer había. Para hacer la bola. La esfera despejada. Exactamente. Eso que había tanto en Merrigó, Topo, Caimán. En tu tiempo. Bueno, vos sos la gente del tubo. La gente del tubo, tu tiempo. La ropa acostada, le decíamos. ¿Te acordás? Hoy así funciona la Radio Melody. Sí, exactamente. Ahí eran grandes los bailes. Yo recuerdo que, vos sabés que yo era chico y, bueno, siempre siguiendo a mis hermanos, como te dije recién, y vos sabés que iba, y cuando yo iba a la escuela, que llegaba en séptimo grado, yo contaba que salía, los chicos no podían creer. Me acuerdo varios de mis amigos, ¿cómo que yo salí? Yo no seguía a mis hermanos, mi madre ni se enteraba. ¿No seguía allá? ¿Y te iba a tu tiempo? Sí, cuando yo hacía andedo. ¿Conociste? Los bailes de la colonia, sí, de los Montañitos, sí. Yo no alcancé a conocer la colita, te acuerdas que se estaba terminando, pero qué cosa linda, sí, también, sí que lo conocí. Qué baile, claro, sano. Uy, esos inviernos que tenía que calentar el cuerpo con una W, con algo fuerte, porque hacía frío. Yo en el sentido, vos sabés que no era mucho. No, me dijiste que para de grande, pero de hecho no era mucho. No, a mí me gustaba ir y no, que por ahí veo, sí, como que es todo nuevo. Más de una ley, una pero era muy controlado por mis hermanos, aparte, sobre todo por el mayor, que era el que seguía. Pero no, realmente era tranquilo. Me gustaba mucho andar. Yo, no sé, siempre fui muy así de volar, viste, de andar. Qué lindo. Vamos a estar hablando con Darío fundamentalmente de las cosas cotidianas de acá, pero también vamos a hablar con él porque llegó una edad, ¿no? Dice Cacho Castaña, voy camino a los 50, punto y coma de la vida, ¿no? Punto y coma de la vida donde, bueno, ya llegué a los 50, de Dios, ya lo pasó, creo, un poquito. 53. Más, 53. Sí. Y hay una reflexión distinto, como que hace un punto y coma, ¿no? Como dice la canción de Cacho Castaña. Pausar. Y ves la realidad, ¿no? Y empezaste a recorrer el mundo. Sí, sí. Sí, no, no, en algunos países que van con el mundo, digo, porque por supuesto, yo conozco cada tampoco para, no quiero que la gente piense que no, yo no, no quiero dar de viajero por el planeta, pero sí. Dentro de sí, tus posibilidades, sí, como sí, laburador, como. Sí, en forma personal también. Sí, ¿eh? Sí, en forma personal he decidido. Cada vez que me propuse por eso, un viaje, lo. Cuando se puede pagar un viaje hoy para disfrutar la vida, hoy ya sí, tenés tu familia caminando, hablar de la familia también, los chicos ya están grandes, ¿siguen siendo hinchas independientes? No, uno siempre fue, el otro. ¿El otro era de Boca? De Boca. De Boca. Pero bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Amigo, vamos a hablar tantas cosas, pero vamos a compartir primero la primera pausa comercial. ¿Cómo no? Vamos a disfrutar esta entrada, ¿no? Magnífica que ha hecho Carly y que tiene también allí a expertos allí en la cocina. ¿Lo veía usted? Sí. Ahí tiene gente del norte. No, es de Colón. Está en el norte. Está en Salta, amigo. Vamos a estar averiguando bien por dónde está. Y ha traído por allí estos tamales, esta sumita que vamos a tratar de apreciar y de gustar también con Darío Róbalo. Pausa comercial y enseguida volvemos. Muy bien. Tercer bloque de Somos Acá, nos estamos riendo, ¿no? Porque cómo se comió acá y cómo se comió allí, usted lo sabe, Darío, en la cocina. Los vecinos. No, los vecinos allí en la cocina. Espectacular. Esta humita, bueno, que viene del norte, de Salta la Linda, decíamos. Tercer bloque, bueno, para no perder tiempo, porque tenemos tantas cosas para ver y nos van a quedar tantas cosas en el tintero con Darío. Acá en la ciudad de Colón hay dos quirófano. No, terapia. Dos terapias, perdón. Intensiva. Y yo sé que él no quiere hablar porque dentro de su humildad él no le gusta. Pero él fue parte, digo, Darío, vamos a contarlo eso porque realmente no se sabe. Estas dos terapias que, bueno, estuviste acompañado con unos médicos también en el armado. Pero para orgullo, en lo personal, de tu profesión, armar las dos terapias de aquí de Colón realmente es algo que te queda, bueno. Y como te decía recién, un orgullo, ¿puede ser? Sí, cómo no. Para mí, el hecho de por ahí que te consideren, ¿viste? Porque, qué importante eso, ¿eh? Claro, porque, qué sé yo, de verdad, yo siento mucha humildad en muchas cosas y a mí no me gusta, ¿viste? No, no le gusta, no le gusta, yo sé. Y a mí cuando me fue a buscar el doctor Rodríguez, yo estaba con parte de enfermos, no sé, no me acuerdo por qué. ¿Dónde fue? ¿En el sanatorio? Ajá, en el sanatorio. Yo no me acuerdo si fue 94 o 95, realmente no me lo acuerdo, soy medio malo para la fecha. Si bien todos los puestos que para mi infancia, como acuerdo todo de la fecha, soy malísimo. Yo recuerdo que me fue a buscar a mi casa para ver si estaba la posibilidad de. Eduardo Rodríguez, el hombre que me puso como gato, el doctor Eduardo Rodríguez. Un gran tipo. ¿Y cómo es? Y me fue a buscar y bueno, yo le dije que sí, era estar en mi salsa. Claro. Porque yo desde que vine de Buenos Aires, acá no había terapia. Y era como que extrañaba. Yo tuve la suerte de trabajar ¿Vos estuviste trabajando en terapia en Buenos Aires? Sí, siempre. Y hacía recuperación cardiovascular con un monstruo como el doctor Benetti.
que era el marido de la Fernández Barrio, era periodista en ese momento. Bueno, trabajé con él, yo me formé con él en recuperación cardiovascular, a nivel técnico de enfermería hablo, ¿no es cierto? Y cuando yo me desteto de todo eso, vengo, claro, el esposo, cuando vengo a Colón yo extrañaba bastante lo que era el área crítica. Y bueno, cuando el doctor me fue a buscar, sentí un gran orgullo, el honor de decir, bueno, me eligieron para esto, debe ser que mi currículum en aspecto sirve. Y bueno, nos pusimos a trabajar y se armó la terapia y realmente funcionó muy bien a posteriori. Yo en el año 2000 me fui del sanatorio, después no puedo hablar más adelante, pero sí. Hasta que me fui funcionaba muy bien. Bueno, vos dijiste un tiempito por Brasil, anduviste recorriendo por ahí sin paz, pero cuando volvías al hospital. En el hospital. Y ahí, ¿qué pasa también? Cuando... Y surge algo muy similar. Y Rodríguez también te dice. Otra vez el doctor Rodríguez. ¿Qué te dice Rodríguez? Confió otra vez en mí. Venía. Nah, claro, y también el doctor Luciani realmente confió en mí. Porque, ¿estaba ya Luciani ahí? Sí, pero el doctor Luciani. Director ahí? El doctor Luciani. El Luciani. Y él realmente. ¿Y Rodríguez había estado o fue después director? No, eso fue después. Eso fue mucho después. Fue mucho después. Yo a veces disentía algunas cosas con el doctor Luciani, pero cosas banales. De trabajo. Pero vos sabés que cuando él tenía un tipo con mucho empuje y optimismo, y me decía, vamos a hacer la terapia acá en el hospital. Y yo le decía, Marco, ¿vos te pensás que es fácil? No, pero el gobierno nos va a mandar los respiradores. Yo le digo, pero vos no sabés lo que es la diaria de una vía central, lo que sale. Yo hablo todo de esa época. Yo hoy en día estoy desligado de la parte activa de enfermería, así como terapia, pero de esa época, lo que hablábamos, ¿no? Año 2003, 2004, 2005 por ahí. 2005 quizá era. Y no, pero lo vamos a hacer. Y un día, yo estaba trabajando, yo de la guardia, cuando murió Carlito Silvera, que me dolió en el alma, yo me pido el cambio de cosas, me voy a la sala de hombres. Y estaba trabajando ahí. Y un día me dijo, bueno, yo al momento que salgas de la sala de hombres y te vayas a armar la terapia. Era un espacio físico sin nada, literalmente sin nada, eran paredes, nada más con de pronto conexiones para electricidad y eso. Y bueno, fue un desafío, el doctor Rodríguez me dijo que sí, que quería armar el equipo conmigo, como habíamos hecho antes en el sanatorio. Y ahí me encerré, dejé la sala de hombres, pasé ahí la parte, literalmente encerrado todo el día, con colegas que yo llevé para que me ayuden. Y ahí surgió la terapia del hospital. No fue rápido, no fue... Pero llegó un tiempo que el material llegaba, o sea, todo lo que se pidió iba llegando. Realmente ahí también hay que destacar que el gobierno se cortó. Sí, se cumplió bien. Se te veía caminar por la costanera en esa época. ¿Eras cesante con eso? Sí, yo me quería. Te contaba recién que en una de esas caminatas que tenía yo, que me llamó Marco y me dice, se adelantó la fecha, no sé cuántos días, un mes. Se inauguraba un 10 y creo que dice, mira, el gobernador viene el 5. Viene, claro. Ah, ¿y ahí qué pasó? No, y ahí me encerré del todo, digamos, y salió. Yo tengo video inclusive de cuando vino el gobernador y que inauguramos ese día, que fue un acto muy... Yo creo que vos tuviste, me parece. Yo tuve. Le tenía que explicar cómo funcionaba el colchón anti-escar, la computadora central. Y lo que te decía recién, una frase que me quedó muy linda, que me dijo el doctor Rodríguez en ese momento, Eduardo. ¿Esa frase? ¿Cómo fue? ¿Dos ruedas? No, me dice, es la segunda rueda que echamos a andar. Dos terapias. Dos terapias. Sí, la verdad que... qué sé yo, para mí, en la parte personal, para mi madre un orgullo muy grande, que yo no me daba cuenta, para mi vieja, que ella me decía, pero qué lindo lo que has hecho. Yo, para mí parte de mi laburo, ojo, tampoco yo me la creo. No, yo porque vos ya venías también de trabajar en eso, en Buenos Aires. Tú claro, mi formación fue en eso siempre, mi formación fue lo que es el área crítica y después en la calle también con emergencias. Sí, te ha tocado cosas graves allí en el hospital, te tocó la parte de los colectivos que se incendiaron, vos estabas ahí. No, no estaba todavía ahí, pero uno siempre trabajó en forma, por ahí llamaban o uno iba, pero en ese momento no, el incendio... ¿Qué cosa difícil te ha tocado resolver? Te puedo escribir un libro, yo tengo 32 años de profesión. Que trabajo. Yo, pero te digo de verdad, todo, no Darío Roba, colegas míos. No, lógico. Colegas míos de cualquier lado del mundo te pueden contar cosas totalmente desagradables. Yo hace poco estuve en una cena y medio como que había unos amigos que le cuentan tal cosa. Y para colmo te empiezan a. Vos contás una anécdota de tal accidente o hecho desgraciado que hubo y te empiezan a caer en la cabeza empiezan a caer montones de anécdotas, ¿entendés? Y ahí te das cuenta. Cuánto hemos vivido profesionalmente y cuánto nos hemos acostumbrado, o sea, en qué magnitud nos acostumbramos a convivir con la muerte, porque el paciente grave, nosotros cuando ingresa un paciente, a lo que somos de trabajar en guardias y en áreas críticas, o colegas míos que ya somos enfermeros de años, cuando cae alguien lesionado, uno nunca se va a impresionar porque vivimos trabajando de esto.
Pero lo que sí es, viendo para atrás, cuántas cosas que hemos vivido, desde de accidentados, de muerte de gente joven, grande, niños conocidos, desconocidos, dentro de los autos, dentro de los fierros, dentro del fuego, ¿entendés? Y es mucho, y encima no es un tema que a la gente le va a agradar, porque, viste, qué sé yo, es la enfermedad. Nuestra profesión difiere con cualquiera en el mundo, la de médico y la de enfermería, que trabajamos con gente enferma, porque si no, no irían a vernos, ¿entendés? Me llaman de una casa para hacer algo porque alguien está enfermo, el médico le pasa igual o peor. Entonces lo nuestro es para contar, y anécdotas, montones. El tema es, qué sé yo, acá en este momento yo no... Sí, no te no me debería contar porque... Te ha tocado mucho así, ¿no? Por ahí en un asado con amigos le contás cosas... Sí, pero puede haber susceptibilidades que no vienen al caso, ¿no? Pero digo, te ha tocado casos complicados, ¿no es cierto? Que no has sabido resolver. Muy. Lo que yo, perdón, lo que yo observé con la terapia intensiva que hablábamos recién, cuánta gente se va bien, porque la terapia intensiva la gente no entra para morir, es en realidad entrar para poder justamente irse, ¿no? Cuánta gente se logró, teniendo terapias en Colón, se logró salvar un cuadro agudo de magnitud que si no hubiese habido terapia mientras que lo trasladaba, a eso quiero llegar, quizás en el camino no hubiese resistido. Cuadros por ahí de severos de infarto, de accidente, que antes había que llevarlo. Cuando yo vine a Brito acá no había terapia. Era viajar y llevar pacientes muy críticos. Y yo tuve un par de casos que no llegaron, y estando yo arriba del móvil. No quiero ser yoísta, pero es lo que me tocó vivir a mí, ¿no? O sea, entonces, cuando se hacen las terapias en Colón, es un avance enorme para la salud. Porque vos dejás de derivar cuadros que son solucionables si tenés la solución, una redundancia, en el lugar, en tu ciudad. Al no tenerlo, disminuyen las posibilidades de sobrevida en muchos cuadros, tanto en la parte de accidentes o patologías severas que son que se producen de golpe, súbitas, ¿viste? También. Acá no ha pasado caso de un electrocutado, por ejemplo, que al llegar al lugar adecuado, que era el sanatorio en ese momento, logramos reanimar y hoy en día es un señor. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿Entendés? Bueno, uno por ahí también fue creciendo con el hospital. ¿Quién fue al doctor Telesenki? Recién cuando arrancaba el doctor Rebor, Mariano, en este caso, el dentista. Para que había otro Tabela. Tabela. Antes peor y yo. Era mi odontólogo Tabela también. Sí. Atendía en el hospital. ¿Quién no fue y nos dio turno una mascota? Nos conocíamos todos. Allí, ¿quién no fue atendido por el doctor Gianni? Por el propio Carlito Leonardo, un poco más joven en esa época, por Mauricio. ¿Cuántos médicos lo nombraste hoy a Carlito Silvera? Mi Américo Pai, recordado a Luisito, hincha independiente igual que nosotros. Sí. ¿Cuántos amigos? Ahora no pasaban tanto independiente, que yo le decía que no sé, porque se amargaba mucho. Le digo, pero Luisito, ¿para qué? Yo le decía, si somos unos perros, hacíamos autocrítica, a veces no encontrábamos la cancha. Yo antes solía ir, cuando mis chicos eran chicos, yo con el más grande, con Lucas, habitualmente íbamos a los domingos a ver independiente. Y nos encontrábamos por ahí, y yo decía, ¿para qué te calentás tanto? Y sí, Luisito era fanático. Yo tomaba un avión y se iba a Tucumán a verlo. Sí, muy fanático. No hay problema, muy fanático. Muy fanático. Lo olvidé, es más, no lo quiero alargar acá, pero hay una peña que va a llevar el nombre de él, después lo vamos a adelantar porque se está armando una peña acá en Colón, también independiente, que va a llevar. Me gustó. Puede contar conmigo. El amigo Cañito Matedoré. Cañito Matedoré, que estuvo en la Fuerza Pública por acá. Sí. Bueno, está por hacer una peña y le va a poner Luis Américo Páez, en honor justamente al Doc, hincha fanático e independiente. Nombramos todos estos médicos conocidos aquí de la ciudad de Colón, pero ha venido también un mundo ya más globalizado, muchos médicos de afuera que han llegado y que has compartido, ¿no es cierto? Te dejo la pregunta picando, ahora vamos a hacer un paréntesis, porque hay mucha gente por allí que se queja de la atención del hospital. Contéstamela después, ¿por qué? Si bien vos que conocés de cerca ese trabajo que estuviste ahí, a veces pueden haber casos, como decías vos también, que pueden pasar, pero no es tan así como se dice, ¿no? Porque hay muchos enfermeros con vocación, muchos médicos con vocación. Si bien han entrado mucha gente nueva por allí que no conocen idiosincrasia colonense, pero los médicos que nombrábamos recién, ¿quién nos atendió con todo eso y quién no se fue curado? Y muy buenas personas. Y muy buenas personas. Pero para que te voy a presentar otra buena persona que tenemos en el programa, que es nuestro chef, que prometió algo rico acá en... El postre. El postre. Adelante, amigo. Bueno, llegamos a la etapa del postre. El postre presentado por Panadería y Confitería La Perla. Gracias. En su caso. Sí. Así que le mando saludos. Le mando un saludo. Lo que anterior.
Así que bueno, una de las mejores, unas personas, siempre uno dice, ¿no? Más buena de Colón, ¿qué persona más grande? Sí, sí, estuvo ahí contándome anécdotas y bueno, siempre. A mí me da vergüenza, a mí me da vergüenza. Siempre en silencio, siempre en silencio. No, es muy humilde y me da vergüenza a mí porque siempre me saca parte del señor. No, 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 yo no me quiere cobrar. Un amigo. ¿Y cómo estuvo? Espectacular. Darío Róbalo. Darío Róbalo. Hombre que. No, si va a quedar en la historia, digo yo, porque ya está en la historia de Colón. Ah, de Colón. De Colón. Ah, hombre que ha hecho las dos terapias, tanto la del hospital como la del sanatorio. Ah, así junto con un grupo médico, más que nada con Rodríguez, con el doctor Eduardo. Eduardo Rodríguez. Rodríguez. El popular cascarudo, que fue el que me puso como gato. Eduardo Rodríguez, no, Eduardo hoy el doctor en eminencia, el amigo. Eduardo que fue director del hospital, sí, hablábamos recién, fue director del hospital también, Darío. Así que bueno, compartiendo anécdotas. ¿Cómo conoce a Forclas? ¿A Roberto Ford lo trabajó con él? No, capaz no lo conoce. Sí, que lo va a conocer. ¿A Roberto? ¿Cómo estuvo? Bueno, amigo. ¿Cómo estuvo el plato? ¿Tuvo muy rico. Sí, sí, muy bueno. Muy ¿satisfecho bueno. entonces? Espectacular. Gracias. Bueno, no sé. Amigo, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias por todo. A vos. Bueno. Gracias, Carly. Bueno, y muy bien. Saludo para el amigo Gargamel, el amigo Jorgito. Claro, le digo. Se vino ese aire fresco del norte y realmente espectacular porque deleitó los paladares aquí en la ciudad de Colón. Bueno, muy bien, permiso. Muchas gracias, Carly. ¿Ves cómo lo atendemos, amigo? Espectacular. Va a tener a Roberto Forca, porque vino Roberto Forca acá también y dice que comió mal. Nada, ¿ah, sí? Roberto, él hacía, amigo. Lo que pasa es que. Nada, amigo Carly. Por ahí la capacidad agronómica es mayor que yo, la que tiene. Sí. La, te decía, ¿qué tan desierto hay? ¿Qué tanto hay? Que hay mucha gente que se queja de la atención del hospital. ¿Por qué? Primero, ¿es una acotación sobre algo? Corta. No, la pregunta que hace una ley en Facebook. No, es otra cosa. El tema de. Por ahí me siento un poco mal con el tema de hacer las terapias, ¿viste? Porque uno participa con un equipo. No, no, o sea, yo dije el equipo. Seamos el caso, la terapia, equipo, hay toda una parte. Te tocó ser parte de las dos. La parte práctica. O sea, no estar en frente de la parte práctica. Pero te tocó ser parte de las dos. Sí, obviamente. Con Eduardo. Entré en un lugar que estaba en tratamiento y uno empieza a disponer de lo que en conjunto, obviamente. Pero después igual pedí ayuda cuando la hospital vino. Me acuerdo Marita, Joana, colegas, que son muy buenas personas y me ayudaron. No, equipo, porque hay que hacer muchas cosas y muy variado. Pero nada más eso, quería hacer la salvedad que no. Sino que sí, era, que de el tipo del dueño de la pelota, el que pateaba, le cabeceaba. Se entiende, Darío. Trabajé para alguien siempre y bueno, y el trabajo era hacer eso. Sí. Contestame esa, la que. ¿Por qué la gente a veces dice o critica? ¿Viste que hoy estamos criticones con el Facebook? Yo te puedo decir algo que pienso al respecto. Mira, yo a esta altura de mi vida ya no me callo nada. Pero, hablándolo con educación, obviamente. Pero es un poco y un poco. La gente está muy exaltada, susceptible y muy irrespetuosa. Irrespetuosa más que nada también. A veces de los dos lados, ojo. Sí. El que atiende como el atendido. Pero. Y yo hoy en día no puedo hablar, no es que yo le escriba lo que la pregunta, no, yo no estoy en una parte como es la guardia, por ejemplo, sí en la parte de consultorio externo que trabajo hoy en día. No hay mayores problemas realmente. En la guardia por ahí hay más. Pero que la gente se queja, suponte, un horario que tiene que venir un médico, no llega, qué sé yo, y ya quizá uno que empieza a rezongar como que contagia a los demás, ¿viste? Es una especie de histeria colectiva. Pero no sé en qué. De otro tipo de cosas, yo por ahí no quiero meterme, porque como no estoy. Si yo te dije, mira, en la guardia sí, yo veo, que yo escucho, aparte no sé si lo hablaría acá, por un poco de cuestión de ética y de educación, no me gusta meterme en cosas que yo no las veo directamente. De pronto te enterás en el trabajo de cosas que ocurren. Pero si yo no las presencio, prefiero hacer caso omiso, como que no me las enteré, porque no quiero opinar sobre lo que no veo. Que la gente se queja, yo lo leo en el Facebook, obviamente, yo opino un montón de lugares, que yo no sé si estoy viendo uno que lo nombre, pero leo. A veces que yo digo nada, dicen cualquier cosa y a veces que puede decir tienes razón. De los dos lados, yo lo que noto es nada más eso, a nivel social y en todos los aspectos, no solamente en la salud, hay un nivel de agresividad muy importante y falta de educación. Terrible la falta de educación. Cómo se expresa la gente, cómo te habla, cómo te. Yo digo que el internet es el mejor invento del último tiempo, ¿no? Pero a veces el Facebook, a veces escribe cualquiera, se crea los terzanas del teclado y opinar. No es real eso. Para mí es una vida irreal el Facebook. Para mí la realidad está en el hablar con vos de frente, cara a cara. Como siempre fue. Y cualquier cosa de la vida. También la otra, viste. A mí yo tengo mi Facebook, en el cual yo siempre digo que para mí, mi Facebook, por ejemplo, es mi álbum de fotos del futuro cuando yo ya no esté, quizás, ¿viste? Porque yo lo acabo de publicar muchas cosas, viaje, fotos, qué sé yo, o estar abrazado a un cordero en el campo, pero no publico, por ejemplo, si llaman así bien, mal, si me peleé con fulano. Eso, viste, me voy a bañar.
No, chico, pero fue hay gente dormir. Que publica no, de sus relaciones, las peleas privada, que han tenido. La vida es privada de cada uno. Viste, yo que hay cosas que realmente a uno no le importa. Y si no le importa que convive con alguien y se pelea, menos le importa a uno que está leyendo. Cada uno igual es dueño de su Facebook, de su muro y de lo que escribe. Yo no sé, las redes sociales para mí están buenas por cuestión de que yo tengo ahora, qué sé yo, amigos en muchos lugares, por suerte, hasta gente conocida fuera del país. De pronto ven cómo estás viviendo, un acontecimiento que uno tuvo, pero no para tirar cosas, ni quejas, ni gritos, ni insultos, porque no te lleva a nada. Yo a veces me divierto en algunos grupos que hay de política a nivel sí, nacional. Sí, va, mirá, está, y eso los está memes bien. Me gustan mucho, me divierto, me río, son entretenidos. Divertido. Son buenos. El que tiene pero, humor de ese lado, que tiene, pero hay muchos que lo hacen agresivamente, eso ya no. Pero mirando la violencia está a la orden del día. Por eso volvemos al tema que vos me decías recién, lo del hospital. Yo creo que cualquier lugar de atención al público hay quejas siempre. Y no te olvides que cuando una persona se enferma, eso lo aprendés en la... No, y en un centro de salud, pero se enferma y se enferma el grupo familiar a nivel emotivo, psicológico, se alteran, quiero decir, ¿no? Y toda alteración de la salud ya no es salud. Entonces vos tratás con gente que está muy susceptible. Entonces hay que tener de este lado, estamos nosotros, tener un poquito de cintura. Y de otro lado, obviamente, que la gente, bueno, hay que entenderla muchas veces. Sí, hay parte y parte, como dijiste vos. Pues claro, digo, que sí. ¿Te ha tocado de la manera o de la parte profesional tuya capetear la parca, como decías vos, no, hoy, dentro del coso? Pero te ha tocado también al revés, capetear la parca vos. Sí. ¿Tuviste justo, creo, en 2014 fue que 2014, te encontró sí. doblado? Se te iba torciendo, ¿qué pasó? Un paréntesis, parece. Sí. Contalo. Yo estaba trabajando en las termas de Villaliza en ese momento y en el hospital también, trabajando en los dos lados. Y no sé, qué sé yo, comencé después del mundial, cuando terminó, tuvimos una cena con unos amigos y en pocos días comencé con un dolor importante sí, en mi costado y no, yo realmente no podía dilucidar qué podía hacer y lo dejaba pasar. Y como que hay un error que hay mucha gente que tomar una medicación, que se va a pasar porque tengo que laburar, porque tengo que ir a trabajar. Lo calmás, pero el dolor sigue por dentro. No, es el motivo. El problema a veces no es el dolor, a veces la causa. El dolor te avisa que algo hay, el dolor es una luz. ¿Es cierto que pensaste que te morías? Cuando me intervinieron, yo pensé que tenía una enfermedad incurable y que me moría, obviamente. Cuando me llevaron a Crespo, sí, ahí yo pensé que realmente. Cuando llegué. Cuando bajé del coche yo sentí que caminaba ya en el aire, que flotaba. ¿Ah, sí? Y eso fue, suponte, calculo yo, 4 de la tarde. Y a la noche ya estaba operado. ¿Ibas pisando y parecía como que en el aire estaba? ¿En el aire? Estaba con mucha temperatura, estaba realmente ya estaba distendido, descompensado, con obstrucción intestinal. Tuve una obstrucción y el viaje a Crespo no queda acá a la vuelta. Un viajecito sí, regular. Fue muy engorroso. Y después, bueno, me desperté y ya estaba operado. Una ¿sí? peritonitis, sí, una peritonitis aguda por rotura de un divertículo. Que yo lo sabía del 2011 que tenía, que sabía que tenía divertículos, pero nunca le di bolillo. ¿Viste en casa de Herrero? ¿En casa de Herrero, cuchillo de palo? No quería parar igual. ¿Pero qué pasó? Que tuviste como 4 o 5 operaciones en el mismo sí, año. Sí, porque no fue tan fácil. Cuando lo mío fue una cirugía de urgencia. Y entonces, cuando es de urgencia, justamente el cirujano se encuentra con un cuadro y hay que solucionarlo en el momento. Y a raíz de eso luego ocurrió una complicación. Yo no recuerdo bien los tiempos ahora porque yo no andaba muy bien en ese momento. Pero yo no sé si fue al mes o al mes y medio, tuve una colostomía inclusive del lado izquierdo, después tuve un infarto de intestino, después tuve una necrosis de colostomía, me la cambian de lugar, me van a cerrar de vuelta y encontrar una infección de pared, de intestino, qué sé yo, del abdomen, digo. La cuestión es que en el mes, eso fue en el año 2014, en el 2015 recién me cerraron en abril del 2015. 4 o 5 operaciones. 5 cirugías en 8 meses. Qué bárbaro. Sí. Pero bueno, estoy pues saltando el estado en que yo me encontraba con cada, o sea, a mí cuando me operaban yo me sentía realmente mal, las causas por las cuales me operaban era realmente serio y mi cabeza que era como que ya está, pero para mí era la última cirugía y partía. ¿Te queda algo por hacer vos en esta profesión o ya hoy estás más o menos mal? ¿En la profesión? Sí. Siempre se aprende, pero vos sabés que yo una cosa que me sorprende, yo siempre he hecho cursos, congresos, pero era de andar todo y más allá de la carpeta que es importante para conseguir trabajo y eso, hoy en día es como que ya pienso que los chicos más jóvenes tienen que romperse haciendo la guardia y estudiando y preparándose y uno lo que puede ayudar totalmente, ayudar también. Yo hace poco doné mis libros, un libro importante que tenía, que yo he guardado, ojalá que realmente chicos sí, de la UNER. Y yo lo que, no sé, hoy en día, por aprender, siempre te reitero, siempre queda. Estoy en un área
muy pasiva en mi trabajo. Ya no es contacto directo. ¿En qué parte estaba ahora? En los consultorios externos. Ahí, viste, pasar de ayudar a los cirujanos, hacer electrocardiograma para el cardiólogo. Está bueno, igual, no dejás de ver cosas. Con los traumatólogos, un muchacho excelente. De ayudarlos a ellos, unos chicos nuevos. ¿Te ha tocado hacer de todo? No, eso no es un trabajo de enfermería. De pronto uno lo hace por una cuestión de que, bueno, lo requiere la necesidad del servicio en la urgencia. No es un trabajo nuestro que legalmente no está avalado, ¿viste? Pero te ha tocado, por eso digo, tenés que arreglártela igual. Yo lo sé hacer realmente, pero de ahí depende en qué momento lo haces. Sí. Lo aprendí a hacer en una autopsia. Mira qué lindo. Aprendí a suturar. Nos pasamos lindo. Digo, Darío, las tiempos en las medias premium, ¿le podemos leer o no vamos a poner más? Bueno, amigo, tenés que nombrar a tu gris, si no nombraste. Nunca decía a Nico. A tu gris, porque si no decís. Soles. Y no. Genio. Che, amigo, ¿algún agradecimiento que te haya quedado? ¿Por así algún saludo? Qué sé yo, toda la gente, ¿sabes cuánta gente conozco yo? Mucha gente. Saludos a todos. Sí, pues si no va a quedar mal, saludar a alguno y va a quedar mal con él. Sí, realmente. Nada, sí, qué sé yo, mucha gente que yo quiero, mucho aprecio. Bueno, te queda la última, me queda la última pregunta por hacerte y vos por responder. Esta es tu cámara. Siempre digo a través de tu experiencia, hoy lo dijiste, hablábamos del punto y coma de la vida, del tema del Cacho Castaña. Yo a veces le pido para la juventud, hablaste bastante de la juventud, hablaste bastante. Yo quiero que le dejes un mensaje a lo de la edad nuestra. Hoy Darío Róbalo, en este punto y coma de la vida, se ha dedicado a recorrer, a tratar de conocer, y esa es la manera de disfrutar la vida para vos. Sí, vos digo, a través de tu experiencia, ¿qué le puedes decir a nuestra generación? Disfrutemos. Sí, obviamente. Ahí te tocamos. No sé, me agarrás muy así, pero sí, lo que yo diría es que al que ya tiene la posibilidad, obviamente, en un país que está muy difícil, de disfrutar las cosas, que no las dejen, que no las pospongan. Con la experiencia que vos contaste recién, que yo tuve, me di cuenta que uno no sabe si al otro día amanece. Exactamente. Entonces, no tener miedo de hacer. Yo antes por ahí tenía temor de un proyecto o algo, hasta que yo decía, no, lo voy a hacer, que voy a hacer. Y así fui creciendo siempre con la idea de hacer lo que tenía ganas de hacer, lo que me parece a mí que iba a ser placentero. Mi hijo, un día más chico, Nico, me dijo que él le sorprendía de parte mía lo osado que yo era. Pero la osadía es lo que te lleva justamente a tener buenos resultados o no. Y si no lo tenés bueno, por lo menos lo intentaste. Qué buen mensaje, Darío. Qué bueno. Amigo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias, amigo. La pasé genial. Es cierto, ¿no? Hay que disfrutar la vida. Fíjate con el Pato Romo, que creo que dentro de poquito se nos va al país tropical. Así que estás pensando también en eso. Muy bien. Marcelito querido, ¿eh? Cuanto más lejos te vayas, mejor te va a ir. Cuanto más lejos te vas, mejor te va. Sí. Mirá, sí. Te queda pendiente un viaje a vos, Egipto. Sí, yo me quiero ir a Egipto algún día. Vamos a conocer las pirámides esas. Ojalá. Igual, antes por ahí hago otras cosas, pero... No, pero te quedas. Pues a los 7 años soñaba con el Coliseo Romano y estuve ahí. Qué lindo. ¿Por qué no? Darío Róbalo, ¿no? Hombre que estuvo compartiendo aquí justamente el equipo, porque eres muy humilde, dice, él es muy humilde, ¿no? Pero ya venía a trabajar de terapias en Buenos Aires, compartió justamente el nacimiento, tanto de la terapia del sanatorio como del hospital, y ese bagaje cultural que tiene de gurí de barrio, ¿no? Lo contó cuando comenzábamos allí a transcurrir en ese barrio donde hoy realmente ya nos quedan campitos, ya nos quedan potreros, y que por allí hoy la computadora atrapó a nuestros gurises. Nosotros nos divertíamos con las figuritas, los juegos de las bolillas, que eran, como él decía, ¿no? A través de llegaba el otoño, llegaba la primavera también. La gente que compartía también todo eso, como decía recién, allí detrás de cámara, el amigo Guille. Éramos gurises. Y bueno, hacíamos daño también. Usted hablaba de las bandas. Robábamos naranja, dijimos. No, pero la hace. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? Es parte de la vida. No, pero este hombre es un personaje. Pensá que no venga más hasta que termine el programa, porque no hace. No vas a reír de esa manera. ¿Cómo quiebra la muñeca, amigo? Esperamos que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Nos reencontramos. No nos podemos ir. La próxima semana. Chao. Somos de acá. Somos de acá. Somos argentinos sin domesticar. Somos la soberbia y la chispa genial. La bandera desteñida de los locos sin atar. Y le damos palos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad. Todas las
las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular. Somos argentinos luchando contra molinos, sangrando por un siglo mal vendido, mal parido, por espejo de colores, por payasos y traidores que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones. Somos de acá. Muy bien, segundo bloque de Somos de Acá. Bueno, ¿cómo la está pasando, Darío? Espectacular. Una entrada espectacular, ¿no? Muy, muy bien, muy rica, bueno, sí, desde bueno. Ya. Y vamos a esperar también tamales y... ¿cómo era empanada? ¿Cómo se llama ahí en...? ¿Usted? ¿Cómo se llama la empanada? ¿No se acuerda la empanada? Bueno, pumitas son allá del norte. Empanadas. Empanadas. Vamos a preguntar nombres. Estamos hablando recién, fuera de cámara. Yo fui a Tucumán y él también estuvo en Tafí del Valle. Yo en San Miguel, Tucumán, allí en la capital. Y a mí en la empanada tucumana me la daban con limón. ¿Vos no te tocó eso? No, no, con limón. La verdad que no. ¿Qué recorriste acá en Argentina? Pero ya no vamos a ir también fuera de Sudamérica. ¿Conocés el norte? Conozco el norte, sí. ¿Qué? Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco. ¿Qué rescatá? También en las comparaciones son odiosas, ¿no? Con nuestra provincia, con nuestro lugar. Yo de cada lado que he recorrido, que por suerte no he ido una vez, sino por ahí más de una. Ah, también al mismo sí, lugar. Sí, a veces vuelvo. Y me encanta, igual que me encantan y me quedaría inclusive, qué sé yo. ¿En dónde? Cafayate, por ejemplo. ¿Cafayate? ¿Por el vino? Es un lugar espectacular. No, es un lugar. Yo, como ciudades, si algún día, no me iría nunca, para mí Colón es la más linda del mundo. Sí, siempre del digo mundo, lo mismo, ¿verdad? Que gracias, yo conozco bastante, pero Colón siempre termina extrañándolo. Pero para mi gusto, Puerto Iguazú y Cafayate son dos ciudades que me gustan mucho. Y conozco, tengo también hasta el sur. Y el lugar como paisaje para recorrer son infinitamente hermosos. Voy a contar en Foto Iguazú, ¿no? Enfrente. Enfrente de la parte brasileña, sí. También muy lindo. Y aparte Misiones también, las minas de San Ignacio. Las minas de Wanda. Wanda. Cosas que vos decís, y Cafayate no lo conozco, pero ¿qué tal es Cafayate? No, es hermoso. Es una especie de olla, digamos, tiene un microclima, llueve muy poco, todo rodeado de montaña y tenés una plaza principal, todo peñas alrededor. Ah, sí, todo. Uy, qué lindo. Para comer chivito, no nos sabés lo que es. ¿Allá el chivito o el cabrito? El cabrito, qué cosa rica. Sí, he ido a Córdoba también, allí todo cabrito, y vos decís. Bueno, Córdoba, por ejemplo, lo que es la Cumbrecita, Villa General Belgrano, todo eso, ese recorrido es muy lindo también, muy, muy, muy piola. Dicen, yo no conozco todavía, que Darío, crucé cerca, pero no he entrado, me queda pendiente de eso, capaz vos conociste. Dicen todo que la provincia más linda es la Mediterránea, ¿no? Lo que conocen por ahí, yo no la cambio, como decía Darío, acá Entre Ríos, pero Córdoba dice que es muy linda. Pero que es lindo, que ahora la están haciendo artificialmente, la están dejando linda, es a San Luis, ¿puede ser? Sí, yo conozco, mira, San Luis fui hace... mucho, cuando fuimos a la Aconcagua, a la expedición científica de la Aconcagua, por ahí para hacer, por lo que fuimos a Mendoza. ¿Con quién fuiste a la Aconcagua? Con el doctor Elmer, con Debo, claro, la expedición esa. Y Julio Félix, sí, Julio vino acá. Nos falta que venga Elmer también. Claro, vos fuiste a esa expedición. Se la debo a él, a Carlito, sí, confió en mí. Fuimos a hacer un trabajo muy bueno, estuvo. Yo fui, en realidad, la parte técnica mía fue realizar electrocardiograma a los chicos y por ahí alguna extracción de sangre que había que hacer porque nos fuimos de paseo. ¿Subiste hacia arriba? Sí, todos llegamos a Plaza de Mula y hicimos el destacamento. Plaza de Mula, sí. Luego de Plaza de Mula, que tuvimos, no me acuerdo cuántos días, dos semanas, un poco más capaz, algunos chicos subieron al Nido de Cóndores, que estaban preparados, el grupo de elite que llevamos de deportista. Sí. Y bueno, yo llegué hasta el Cerro del Bonete, que tengo un certificado del ejército de ahí, de la alta montaña. ¿De haber llegado hasta ahí? De haber llegado hasta a 5.200 metros, llegué con lo último. Estuvimos ahí y bajamos de vuelta. Y los demás chicos, un oftalmólogo, un par de chicos más, hicieron para Nido de Cóndores. ¿Qué trabajo hicieron eso, no? Eso valió de que después, bueno, se siguiera especializando Carlito y, bueno, ganó este premio que el año anterior recibió desde Alemania, ¿no? Hoy lo tenemos aquí a Carlito y, claro, lo vemos en la carnicería, a veces lo vemos en el almacén. Pero hoy lo mejor que tenemos en la Argentina. Yo trabajé muchos años con él, como técnico extraccionista en el laboratorio. Carlito Elmer. En una época, el laboratorio de él fue elegido en el país como el menos índice de margen de error
como el más exacto, no sé, güey. Sí, 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 sí. Y llamalo a él algún día y que te explique sí, realmente cuál es el profesionalismo que él tiene, tenemos, pero sí. Elegido varias veces como el mejor laboratorio de la Argentina. Estamos tranquilo. Y la humildad que tiene Carlito, la humildad de los grandes, ¿no? Porque por ahí él totalmente va y no tiene foto, no tiene nada. En el consultorio tiene foto de él nomás. Porque se recorre el mundo de verdad, ¿eh? A Maradona, a Ginóbili, a Canigia, a Gabriela Sabatini. Al elite del deporte argentino, tal cual, pasar por las manos de Carlito. Senado. Y de acá de Colón, y por eso digo, un día lo vamos a traer, no sé si va a contarlo porque él es muy humilde y no cuenta, lo cuenta entre nosotros, pero le gusta, ¿viste? Es un tipo, él es reconocido, yo creo que él está en el Comité Olímpico, estaba con Lentini en el COI, no sé si continuará, yo hace mucho no lo veo a Carlito. ¿Vos sabés que la semana pasada? La Olimpiada, ¿cuántas ha ido? Casi todas las últimas. Y él me dice, el Mundial es hermoso, pero una Olimpiada es lo más lindo, es lo mejor la Olimpiada, y tengo pendiente eso. Es un profesional de verdad. La semana pasada me mandó un saludo con Cacho Lentini. Estaban en Buenos Aires y yo tenía acá una chica, una kinesióloga, que estábamos hablando y me dijo, mirá, tengo una clínica deportiva. Nos enteraron y mandó un saludo Cacho. Y le mandé un saludo. Y yo uno lo recuerda a Cacho Lentini cuando vino en el 86, ¿te acordás? Con la selección argentina de básquet. Claro. Año 85 había venido Cacho y lo conoció a Carlito por casualidad. Quería cruzar la isla y Carlito lo lleva a la isla. Y el médico de Maradona en ese momento. En ese momento, sí, te acordás que era el médico de Maradona. Y ahí empiezan a hablar con Carlito y Carlito no le dijo que era químico, ¿viste? Carlito no dice nada. Empezó a hablar Lentini. Y yo también hago algo parecido. Dice, ver, y cuando quiso guardar, Lentini vio esa potencia, se juntaron dos monstruos. Y ahí nace esa amistad. ¿Sabés que, perdóname, como anécdota, lo que me pasó a mí en la Aconcagua, nosotros llegamos a Puente del Inca. Y nos alojábamos en el ejército de ahí de la base de Cazadores de Alta Montaña. Llegamos y había que alistar todas las cosas para subir, porque Puente del Inca está creo que a 2000 metros antes del paso de las cuevas, ¿viste? Creo que está a 2000, 2200, uh-huh. Donde están los horcones por ahí. Ahí está Puente del Inca, está la ciudad. Y cuando empezaron a preparar las cosas para irnos, para subir al otro día, creo que era, detectan que un aparato se había roto, un aparato que había que llevar para arriba. Y creo que le había prestado la linda, ¿verdad? La linda Racing. Sí, creo que eso le había prestado. El pelado, que le rompieron con el tambor. Él le había prestado, creo, un equipo de esos al doctor Lentini, a Néstor. Y se rompió. Y Carlitos me dice a mí, ¿te animás a ir a la ciudad con el doctor Lentini? Uh-huh. Para ver si podía comunicarse, no sé con quién, uh-huh. Sobre la parte técnica de ese aparato que se había roto. O sea, yo tuve la experiencia de viajar desde Puente del Inca a Mendoza Capital con Lentini los dos solos. ¿Sabes las cosas que me contó? Bien, ¿no? Hablando, pero cosas que yo decía. Realmente yo ya lo valoraba como un monstruo al tipo. Las experiencias profesionales, la capacidad de un profesional de verdad, de muy alta, de la élite. Y la humildad de ese hombre. Yo no lo olvido nunca más. Y después lo vi una sola vez más en el Quirinario, una vez que vino, que Carlito me hizo esta casa y quería saludarlo, fui y lo saludé. Porque hablábamos mucho de la experiencia que quería hacer en la Antártida. A mí me gustaba la idea, y me enteré que luego sí fue al final. Fue al final. Bueno, contame de San Luis. Nos fuimos, perdón. Mm. Pero no, de San Luis no, yo no recuerdo mucho. Oh. Te digo la verdad, no recuerdo mucho. No he regresado a San Luis. Sí, está muy hermoso, es muy hermoso. Tiene mucho empuje, es medio como distinto a todo San Luis, en el sentido económico, social. Sí, tiene su. ¿Otras provincias que hay en el sur? Bueno, en el sur conozco bastante. ¿Mucho? Sí. Tuve el tiempo en Río Gallego y sí, mirá, de lo que es, yo me acuerdo que hice en el auto, Zapala, después agarré el camino de los Siete Lagos y empecé a bajar hasta llegar a Calafate y de ahí, que está al lado de la montaña, digamos, la cordillera, fui para el lado del mar que está el Río Gallego y ahí estuve un tiempito. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, saliendo del país. ¿Conociste Venezuela? Sí, la Isla Margarita de Venezuela. ¿Tanto se habla? Pero no, olvídate. Cuando era Venezuela. ¿Cómo no, cuando era Venezuela? No. A ver. Mejor no. Vamos, hay que obviar la parte política. La parte política. Ni religión, ni política, ni fútbol para nada discutir. Pero igual, Venezuela era, no tenía las vicisitudes que tiene hoy. La Isla Margarita era una ciudad, una isla pujante en la parte turística. Como lo que sería hoy en día que todo el mundo va es a Punta Cana, por ejemplo. Era Margarita, la Isla Margarita. Era Margarita, ahora, San Martín, Margarita, ¿no? Lugares de destino. Margarita, te amaba a ti toda la vida. ¿Te acuerdas esas películas que mirábamos nosotros? Bueno,
de Sanz, sí. Todo eso, Carlos García, era ahí justamente. Che, y bueno, ¿tuviste un tiempito ahí en Venezuela? No, fui a nada, fui a la isla, fui de vacaciones para conocer. Hace muchos años, año 2000 creo que fue por allá, más o menos. Era sí. Joven. Era 2000 y sí, casi 20 años. 2000, sí, imagínate. ¿Colombia? Colombia, estuve a punto de ir ahora en el mes de febrero porque tengo gente que me espera. Si... Yo estuve en México, fui a México a la casa de un amigo, por ejemplo, y me pasa algo similar con colegas en Colombia y postergué ese viaje de Colombia, lo dejé ahí en el freezer. Vos dijiste, bueno, llegué, pasé los 50 años, esta barrera, este punto incómodo como volamos de Cacha Castaña, y te dedicaste a hacer viajes mientras se pueda, ¿no? Mientras el bolsillo te dé, ¿no es cierto? Laburaste como todo, Darío, y bueno. Sí, toda la vida en realidad. De ahorrar para. Ajá. Sí, toda la vida viajé, la vida que pude. ¿Por qué? Vos sabés que yo no sé por qué. ¿Querés que te cuente algo? Uh-huh. Yo tenía 12 años, 11 o 12 años. Mi hermana vivía en Chajarí por una cuestión familiar de que su esposo estaba en la Fuerza Armada y otro lado. Yo le digo a mi madre que me iba a ir a verla a mi hermana. A Chajarí. ¿Cuántos años tenía vos? 11. Yo estoy seguro que tenía 11, creo que no había cumplido 12. ¿En la primaria también? Bueno, sí. Bueno, me dice mi mamá. Que me daba la plata. Acá? Claro, no lo tomé el colectivo en la terminal. Me fui a hacer dedo. Y te lo juro, pero te lo juro. Hice dedo, ¿sabes dónde? ¿Viste está la garita del policía ahí al lado de Lionel, de donde venía el coche? Ahí donde está. Bueno, pasé la calle, mirá lo que me acuerdo. Y me levantó un coche. Y cuando yo... Claro, era chico realmente, pero capaz que era otra época. Sí, sí. Yo con mi bolsito, y mi vieja para allá estaba a terminar, me fui en colectivo. Ajá. Y me dice el señor que me levanta, de dónde iba, digo a Chajarí, y le sacaste el problema, porque yo voy para aquel lado. Y el tipo creo que iba corriente y me dejó en Chajarí. ¿Y te dejó en Chajarí? Te lo juro. ¿Ahorraste el pasaje? No, pero a esa edad, ¿qué sí, pasaje? Yo tenía el dinero, la aventura, qué loco. Hablando de aventura, y vamos a seguir hablando, por supuesto, de viaje, pero nos transportamos. Esporádicamente a este viaje Santa, la linda. A la gastronomía que nos trae la Argentina, el norte. Muy lindo. Adelante, Carly, explíqueme porque Santa, la linda, estoy viendo algo lindo. Salta la Virgen del Cerro, ahí para Para el amigo. ¿Qué platito? Espectacular, amigo. Bueno, cuénteme. Bueno, le paso a explicar lo que me explicaron, porque uno a veces es lindo también aprender de otros, ¿no es cierto? Sí. Yo siempre digo, uno no sabe nunca hasta que siempre... No, aprende. La gastronomía se trata de esto, divino. Compartir y también dividir enseñanza, ¿no es cierto? Bueno, me corrigieron en producción, ahí me saqué, me estaba... No es tamales, es humita. Ah, viste, hablamos hoy de humita. Es humita, sí, humita al plato. Uh-huh. Me estaba explicando recién mi compañero, Jorgito, que esto se hace a una chala, con una chala del choclo, pero del choclo no de acá, el choclo del norte, que la chala es muy ancha. Entonces sí. Esa chala la cruzan y la van cruzando en forma de pañuelito. Sí. Y después la atan con una pilita. Sí. Y eso lo mandan a cocinar en una misma olla, se ha servido y se cocina. Esto es lo que es. Pero es el mismo contenido que hoy tenemos acá en Somos de Acá con este plato. Sin la chala. Sin la porque chala. La chala no la podemos conseguir, o sea, es allá del norte. Es del norte, yo también. Bueno, y el otro plato que es el tamal, uh-huh. Me decían que va con carne, de la cabeza de la vaca. Carne desmenuzada, la cabeza de la vaca. Ese es el tamal. Y que también es una vaca allá del norte, que es una vaca muy sufrida, tiene la carne muy dura, es otra clase de carne. Así que bueno, qué está bueno las enseñanzas que me dijo. Lo que uno aprende, yo tampoco sabía eso. ¿Cómo era el amigo Gargamel? Gargamel. Ahí le dice. Así que bueno. Bueno amigo, lo esperamos entonces. Aprovecho y espero. Gracias. ¿Cómo estuvo la entrada? No, espectacular, ¿no? Muy bueno. Ahí el señor, no sé. No le dimos un respiro. Pero de respiro si estuvimos comiendo. Uy, espectacular. ¿Es para recomendar o no? Es para recomendar. Los muffins de quinoa. ¿Cuál? Muffins de quinoa. Porque la quinoa ahí, pensé que me estaba explicando, que se usa mucho ahora para las dietas. Él lo usa también mucho. Muy saludable, una comida muy... ¿No es cierto? Usted lo usó una vez cuando vino a la kinesióloga, ¿se acuerda? Pero eso hicimos una tortilla. De quinoa. Y ahora es unos muffins. Unos bocaditos de quinoa, sí. Qué bueno. Así que bueno, permiso. Gracias, Carly. Bueno, amigo. Muchas gracias. Espectacular esto. Esto realmente... Así que es la verdadera humita del norte. De Salta. Salta la linda, la pago Ricky Maravilla. Claro, salteño. Claro. Y bueno, después está el Chaco Salteño, que también de ahí es el chaqueño para vecinos, porque el chaqueño porque el Chaco Salteño. Bueno, la gente también ahí de estos folcloristas que también la han roto y que los nocheros, que también son de esos lugares allí del norte. Y hablando de me decía vos que cuando fuiste de esas peñas,
¿Te ha tocado el norte ir a visitar alguna de estas peñas? Peñas folclóricas. He estado en varias. O sea, cuando vos, hablo de Cafayate, que el lugar por ahí de pronto no, no es que uno recorre todo, yo lo que pude. Pero son bares, o sea, de pronto son restaurantes muy folclóricos o muy de la zona, que te traen grupos, que uno por ahí no los conoce, pero son buenos en música y te preguntan dónde soy, cantan y la gente. Está muy bueno, te digo, cada. En la plaza la rodea todos esos restaurantes que son realmente muy, muy agradables. Qué bárbaro. Eso se llaman Peña Ite, por eso te digo, no es como. No sé cómo explicarte. Es un restaurante que coloca un buen folclore, un buen espectáculo de música, y bueno, es todos los días igual, eso es lo lindo. Todas las noches. ¿Entendés? Bueno, le gusta un buen vino y un clima muy lindo porque es muy agradable. ¿Otro país que hayas recorrido aparte de México? Países. Uruguay. En Brasil estuve viviendo casi 3 años en Brasil. ¿También trabajando? Sí, hice una especie de año sabático con la profesión. Una pausa en la vida. ¿Qué me has hecho? ¿Qué lo has hecho? En Brasil tuviste un par de años ahí. No, sí, eso fue hace mucho. Y después, no, qué sé yo, como recorrer, bueno, Europa, que ya es otra cosa, hablar de, como que merece un poco más de tiempo, viste, de pronto un viaje así. Estuve un mes en Europa y recorrí varios países. Queda pendiente algo también por allá, ¿no? Por la parte de África. ¿Sí? En África, sí, siempre tengo en la cabeza de Egipto. ¿Vos sabés que yo tenía 7 años? 7 años, yo siempre leía los libros de mis hermanas de la escuela, de mi hermano, y sobre todo quería conocer el Coliseo Romano. Bueno. 7 años. ¿Y? A los 52 lo conocí, el año pasado. Sí. Vos sabés que cuando con la gente que fuimos. Sí, qué impresión todas esas ahí. ¿Te transporta es a otro época? Mundo. ¿Eh? Yo hablaba con la guía que teníamos, de todo lo que yo leía, de lo que veía en documental y todo, me dice muchas cosas que realmente son tal cual. Como que yo digo la verdad que a mí me gusta mucho la historia, pero mucho. Yo soy un profesor frustrado de historia, porque me encanta la historia universal. Yo voy a Colonia de Sacramento, que también me encanta ir, y cada vez que voy veo un museo distinto, o ya pregunto, y así donde voy, veo la parte histórica. Y estar en el Coliseo, para mí, de verdad, te digo, tenía 7 años cuando yo empecé a pensar que tenía que conocerlo algún día. Y cuando estuve ahí, muy pequeño me sentí, muy pequeño. Y te voy a decir algo más, me vine con muchas dudas y mucho enojo conmigo mismo porque no la pude evacuar. ¿No? No, porque hay cosas que vos no la podés no sé, dimensionar. Si vos ves una columna que tiene capaz que 2 metros de diámetro y el ¿cómo se dice? La textura es como este, entonces vos decís en esa época, ¿cómo la hacían? ¿Cómo pueden hacer algo tan grande, tan... tan perfecto. Del año 80 después de Cristo, así son 10 años, es un tiempo récord. El Arco del Triunfo en París le llevó 14 años hacerlo, cuando lo mandó a Napoleón, se murió y después lo terminaron. Y el Coliseo se hizo en 10 años. No se sabe quién fue el arquitecto, no hay planos, no quedó nada de eso, ¿entendés? Entonces vos estás ahí, esa maravilla, y vos decís, ¿cómo? Darío, vamos a seguir hablando de esto en la tercera pausa y por supuesto te voy a comprometer también para hablar un poco de tu profesión, nombrar a algunos compañeros que están esperando. Mira, Darío lo nombró, está hablando de todo lo que realizó y por supuesto hay mucha gente de Colón que también está viendo y... Y por ahí lo vamos a estar saludando. Vamos a compartir la segunda pausa comercial. Vamos a probar esta humita que viene desde Salta. Un saludo para Jorge allí en la cocina. Hoy le está dando clases a nuestro chef Carly. Y por supuesto, y el Pato Ramuspe y Ben Sanquén que no aparecen, están ahí en la cocina. Están recluidos. Vamos y los llamamos. Pausa comercial y volvemos ya con el final de Somos de Acá. Hoy nos acompaña el señor Darío Róbalo, un amigo.